Damos la bienvenida nuevamente a los más de 500 participantes que tenemos en la República Mexicana en este segundo bloque. Y una vez que tenemos el marco de referencia de que Octavio nos habló de esta administración pública local y el marco normativo, pues es muy pertinente, como bien lo decía Pedro, eh, hablar de planeación y de esta planeación municipal que se va volviendo el corazón de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer en qué es importante invertir. El tiempo que vamos a dedicar a la construcción de este plan va a ser fundamental. Y más ahora que Pedro nos decía, hay una visión diferente ¿no? eh, en este país para hablar incluso hasta de la reelección. Creo que esto nos da pie a reflexiones muy importantes. Y hoy en este panel que hemos preparado para todos ustedes se encuentra Héctor Hernández, que es coordinador ejecutivo de la Presidencia Municipal de Puebla. Bienvenido francisco josé adame director general de desarrollo institucional del municipio de torreón y miguel felipe meriayú primer regidor del ayuntamiento de torreón gracias a ellos por estar con nosotros los invitamos porque su experiencia eh, la verdad ha sido muy importante y todas sus vivencias creo que van a enriquecer este panel y le pido a héctor rodríguez ramírez profesor e investigador de la escuela de gobierno nos ayude a moderar el PAMEN, vamos a tratar de optimizar el tiempo para tener espacio para preguntas y respuestas. Bienvenidos, la palabra es tuya. Que doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Este, eh, eh. Héctor Hernández, Francisco Adame, Miguel eh, Mary, este, muchas gracias por estar aquí. Y pues la mecánica de trabajo será una exposición entre unos 15 minutos, más o menos unos 15 minutos, en cada uno de ustedes y luego abri, 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 abriremos el espacio para algunas preguntas y respuestas, fundamentalmente. En orden de presentación, eh, podremos iniciar con el trabajo de, eh, de, de Francisco Adame, por favor, si nos hace... Pues muy buenos días a todas y a todos. Gracias por esta invitación que nos, que nos hacen a poder presentarles una experiencia más de, de un municipio que inició el 1 de enero del 2014, eh, cuyo presidente es el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís. Me desempeño como primer regidor del ayuntamiento y he participado en distintos planes municipales de desarrollo. La circunstancia en la que yo quisiera remontarme un poquito a, a cómo fuimos creando este plan y preparamos una conferencia entre Francisco y yo, quien es director general de desarrollo institucional del Ayuntamiento de Torreón, si la podemos poner, por favor. Nosotros eh, teníamos un contexto muy complicado en el 2013 para poder ganar la elección y llegar a ser gobierno eh, a partir del 1 de enero del 2014. Ganamos en julio del 2013 por una votación aproximadamente de 2.800 votos, fue una, fue una votación muy cerrada. Y finalmente lo que hicimos para poder ganar esa elección fue construir una oferta política ya con una visión de planeación, con una visión de lo que queríamos hacer, más que con una eh, carta a Santa Claus o, o proyectos que sonaran bien. Eh, políticamente para generar adeptos o ganar votos, lo que hicimos fue realmente empezar a diseñar un modelo de ciudad. La ciudadanía en Torreón, en esa circunstancia, en el 2013, acabamos de salir o estábamos todavía terminando una cola de hechos eh, muy sangrientos en una circunstancia muy complicada para la sociedad lagunera fundamentalmente de Torreón, había cuatro crímenes diarios, los índices de competitividad estaban por los suelos, lo decía el CINDES, lo decía el Gabinete de Comunicación Estratégica en, en, las, en las encuestas que hace, lo dijo también eh, cualquier otro modelo, no estábamos este. Bajo ninguna circunstancia, apegados a ninguna construcción de competitividad, siguiendo ni lo que dice Doing Business, ni lo que dice el CINDES, mucho menos pensando en ISOs, este, mucho menos en niveles de evaluación y seguimiento de planes municipales de desarrollo. Entonces, empezamos a construir esto. Eh, ¿Podemos poner la siguiente firmina, por favor? Empezamos a través de, como les decía, de este proceso electoral. En este proceso electoral, nosotros hicimos una, una oferta política que construimos. A partir de un encuentro, hicimos un encuentro ciudadano, hicimos recorridos en colonias, las visitas a organismos de la sociedad civil y las propuestas e iniciativas eh, de, de, recogidas en redes sociales. Aquí construimos, les, de, les digo, llegamos con una oferta política, en el proceso re electoral recogimos todo esto, luego tuvimos un proceso muy amplio de transición. En este proceso de transición lo que hicimos fue sistematizar todas estas demandas, todas estas propuestas de la ciudadanía, porque empezamos a diseñar un gobierno que tuviera como elemento fundamental la gobernanza, la construcción del gobierno con la sociedad, viendo el mercado, viendo la planificación que debíamos de tener como, 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 como gobierno municipal. Por eso le entramos al estudio del Plan Estatal de Desarrollo y por supuesto al Plan Nacional de Desarrollo. Establecimos los ejes rectores, elaboramos los objetivos estratégicos, reestructuramos el organigrama de la Administración Pública Municipal y abrogamos el reglamento interior y creamos un reglamento orgánico y un interior del ayuntamiento. Antes de entrar con la pasada administración, esa fue una iniciativa que presentamos ahí y que nos fue bien recibida. Y con eso le entramos ya con una nueva estructura orgánica que ahorita les vamos a presentar. En este periodo de transición lo que hicimos también fue viajar con el presidente a la ciudad de León. A Aguascalientes, a Ciudad Juárez, viajamos también a la Ciudad de México, estuvimos, ¿en dónde más, Francisco? Eh, en Querétaro, Tijuana. Tijuana, y entonces conocimos experiencias exitosas en los distintos rubros, en los, las experiencias exitosas de, de distintas administraciones, en varios sentidos, sobre todo en el tema de la prevención del delito, que es un tema fundamental para la ciudadanía de Torreón. Luego hicimos una consulta ciudadana. Al llegar al gobierno, ahí está, ahí pueden ustedes distinguir una línea donde dice 2013 y acá dice 2014. Iniciamos, dice la, dice la constitución del estado de Coahuila, que nosotros, como teníamos, este es el último periodo de cuatro años como gobierno, y entonces tenemos 120 días para elaborar el plan municipal de desarrollo. En esos 120 días lo que hicimos fue una consulta ciudadana a través de un sondeo ciudadano, hicimos recepcio, recibimos las propuestas de manera física y electrónica. Hicimos foros temáticos y foros territoriales. Luego, conformamos los gabinetes de gobierno y las comisiones edilicias. Desde la oferta política nosotros propusimos seis ejes. En esos seis ejes hicimos diez propuestas muy claras por cada eje. Esos ejes, nosotros lo que pensamos fue que fueran nuestros ejes rectores de gobierno, prácticamente los gabinetes en donde íbamos a trabajar en cada una de las áreas. Y desde ahí empezamos a construir el Plan Municipal de Desarrollo. Con esa visión lo hicimos. Adelante, por favor. Por lo tanto, ¿quiénes participaron? Por supuesto que ya en el 2014 participaron los servidores públicos. Eh, trabajamos a través de gabinetes, a través de foros ciudadanos, le fuimos a consultar a la ciudadanía. Ya sabemos quiénes son los que, los que tienen el tema ecológico en Torreón. Ya sabemos quiénes hablan del tema de la obra pública. Fuimos a consultar a cada una de las cámaras y organismos empresariales. Abrimos todos estos, todos estos espacios este, con los ciudadanos, que es el último rubro. Hicimos sondeo, recibimos las propuestas físicas, como les decía, y metimos a los regidores y síndicos. Hace un momento nuestro pasado expositor nos hablaba de las ocurrencias legislativas que podemos tener los regidores luego que llegamos a, a la Administración para ver quién tiene más propuestas. Pero también en esto nos detuvimos y lo que hicimos fue consensar con la oposición, eh, en el Cabildo de Torreón somos 20, un presidente municipal, un síndico de mayoría, un síndico de minoría y 17 regidores. Y lo que hicimos fue consensar un índice de reglamentario para poder abrogar toda la reglamentación municipal y construir en base a estos ejes, a estos gabinetes y a las comisiones del Cabildo, nueva, una nueva reglamentación municipal. Así pues, nos dimos, pueden poner la siguiente filmina. Nos dimos a la tarea de definir los ejes. El eje de buen gobierno, el eje de seguridad ciudadana, el eje de medio ambiente y entorno urbano, el de desarrollo económico y competitividad es el eje 4, ahí los pueden distinguir en colores y así los fuimos haciendo en el, en el propio plan. Y el eje 5, desarrollo social. Adelante. La ciudadanía lo que, lo que demandaba es el tema de buen gobierno, más allá de que sea un derecho constitucional que podamos o que quede consignado ya en algunas constituciones europeas o las propias de los estados. Y más allá del tema de ser popular, la gente dice, bueno, queremos administraciones profesionales, queremos administraciones públicas basadas en la planeación, en la nueva gestión pública, en el buen gobierno. Y así fuimos diseñando este, este marco. En este sentido tuvimos una... Gracias por, gracias por la ampliación. El primer eje en el buen gobierno establecimos, por supuesto, el presidente municipal, la secretaría del ayuntamiento, ven en una línea punteada el archivo histórico porque es un instituto descentralizado de la administración, la tesorería municipal, la Contraloría y la nueva Dirección General de Desarrollo Institucional. Sacamos de la Contraloría todo lo que tiene que ver con la modernización administrativa para generar una dirección de desarrollo institucional que justo le dé las herramientas y la fortaleza al gobierno en, en perseguir y alcanzar eh, mejores niveles de competitividad, la innovación en una dirección que llamamos e-government y lo que tiene que ver con la creación de todos los manuales eh, y programas de la, del Ayuntamiento de Torreón. En la línea punteada tenemos pensiones y todo lo que es la oficina del presidente municipal. Bajamos por favor a la izquierda. Gracias. Ahí tenemos el eje de seguridad ciudadana. Pusimos la coordinación de protección civil, la de prevención social de la violencia, el Instituto Municipal del Deporte, que muchos pudieran decir debería estar en desarrollo social, pero nosotros tenemos aquí el eje del Instituto Municipal de Cultura y Educación, ligados al tema de la prevención social de la violencia. Ligados al tema de seguridad pública, separamos de seguridad pública la dirección de tránsito y la creamos como una dirección de tránsito y movilidad urbana en un contexto ya distinto para hablar de la movilidad, de todo lo que incorpora los ejes, el, la pirámide de vulnerabilidad desde el peatón, el ciclista, el motociclista, el automovilista, el transporte público y el transporte público de carga. Así también pusimos en ese mismo eje la dirección de medio ambiente, el ordenamiento territorial y urbanismo, es, es, es la dirección de, de desarrollo urbano que comúnmente se conoce, la dirección de obras públicas y el sistema municipal de agua y saneamiento que es eh, autónomo completamente. Pero está en el gabinete, cada uno de estos son los gabinetes. Tenemos el eje de desarrollo económico y competitividad con la creación de un instituto municipal de planeación y competitividad. No teníamos en Torreón. Un instituto municipal de planeación está integrado por 20 consejeros y solamente 5 consejeros somos funcionarios públicos. Los demás son ciudadanos eh, y la Dirección de Desarrollo Económico. Tenemos el eje de desarrollo social donde tenemos servicios públicos municipales como un eje de desarrollo porque estamos pavimentando las colonias que estaban olvidadas del desarrollo eh, y la inversión pública. Las, los programas de desarrollo social a través de la Dirección de Desarrollo... La, la Dirección de Salud Pública con un hospital municipal, el Instituto Municipal de la Mujer que es de nueva creación y el propio DIF. Adelante, por favor. Así pues, para ir aterrizando hacia el tema que nos compete, que es la construcción del Plan Municipal de Desarrollo, dijimos, bueno, ¿qué tiene que contener este plan? Pues ya dijimos que tenemos ejes, ya sabemos que tenemos, ¿qué, qué van a contener cada uno de esos ejes? Van a contener una visión de desarrollo, van a contener objetivos estratégicos, programas y componentes. Cada plan municipal de desarrollo llega, a veces algunos llegaron hasta objetivos estratégicos, otros llegan hasta programas y otros llegan a componentes. Nosotros quisimos llegar hasta el componente para poder medir lo que estamos haciendo como gobierno. Y el Plan Municipal de Desarrollo, por primera vez en la ciudad de Torreón, se convirtiera en un instrumento de la administración pública de seguimiento a cada una de las tareas. Y no solo eso, sino que el Plan Municipal de Desarrollo se cruzara también con un, con un, con un programa operativo anual para que tuviera presupuesto en la realización de los cuatro años de gobierno. Aquí yo le cedería la palabra al licenciado Francisco Adame para que nos explicara un poco acerca de los ejes y hasta el nivel de componentes. Del plan municipal de desarrollo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Eh, efectivamente, como lo comenta el regidor, a partir de que se hizo todo este proceso previo de una revisión, de un análisis, una reestructura, eh, ¿cómo lo cambiamos o cómo lo vaciamos dentro de, de un plan este, para poderlo seguir dentro de los cuatro años y si fuera nuestro marco? Eh, tuvimos que hacer una revisión de varios eh, planes municipales. Es decir, si le das a la siguiente tabla, por favor. Sí. Eh, Revisamos distintos planes municipales a nivel nacional y a nivel, a nivel internacional. Vimos este, algunas ciudades que, que tienen pues, cierto prestigio en, en el tema de proceso de planeación, como puede ser el propio León, como puede ser el propio Puebla, que están aquí presentes con nosotros, Querétaro, Chihuahua. Y también vimos un poco la experiencia a nivel internacional. ¿Qué hacían municipios eh, con eh, características similares a Torreón, que vive en una zona metropolitana, como podía ser Bilbao, como podía ser. Este, probablemente Valencia, en algunas ciudades de Argentina también podemos estar revisando. Y el primer problema que nos topamos es que todos tenían niveles distintos. Si bien es cierto, y eso es un tema que ustedes tendrán que ver con su legislación local, eh, a nivel Coahuila nos marca nuestro código municipal eh, cierto parámetro o contenidos que debe tener el Plan Municipal de Desarrollo, no nos marca una línea muy clara de los niveles en los cuales se va a estar planeando. Entonces cuando revisamos todos estos planes… Cada uno tenía niveles distintos y cada uno le llamaba de una forma distinta a los objetivos, a las visiones, algunos llaman acciones, otros les llaman programas, otros les llaman componentes, etc. Entonces, lo que tratamos de hacer es precisamente alinearnos al plan nacional primero, al plan estatal, de tal manera que pudiéramos manejar un mismo lenguaje y al momento que cada una de las direcciones trabajara con su símil estatal o su símil federal, pudieran estar hablando el mismo lenguaje, porque si no va a ser muy complicado este proceso. Implementamos también normas eh, internacionales de calidad, en caso concreto, eh, a partir de 2014 y previo a él existía un IGUA 4 que se llama así, y a partir de febrero de 2014 se eh, denominó ISO 18091, que es un ISO especialmente diseñado para gobiernos locales, en el cual nos marca cierta estructura, y fuimos aterrizando este proceso también a nivel este, de la planeación a través de las famosas MIR que los que han estado ya en gobierno y planeación lo, las conocerán y si no ya las irán conociendo este y des, desarrollamos los niveles que el plan municipal va a tener no si le das a la siguiente presentación y definimos primero antes que todo ¿Qué entendíamos por visión de desarrollo? ¿Qué entendíamos por objetivos estratégicos, por programas y por componentes? Porque cuando hablábamos con cada uno de los directores o cuando hablábamos con la ciudadanía, cada quien le ponía un nombre distinto y no estábamos hablando el mismo lenguaje. Entonces llegamos primero con una propuesta muy clara diciéndoles, nosotros vamos a entender por esto un tema de visión, por esto un tema de objetivos para ir sabiendo en qué nivel nos vamos a ir manejando. ¿no? Obviamente el tema de visión de desarrollo lo tenemos a nivel municipal, uno global, y por cada uno de los cinco ejes tenemos nuestra propia visión. A partir de ahí, cada uno de los cinco ejes manejaron objetivos estratégicos, es decir, ¿qué queremos, a dónde queremos llegar en cuatro años, que es el, el tiempo que dura nuestro periodo, y a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer para cumplir con esos objetivos, que sería el nivel de programa? Estos programas, obviamente... Se pueden ejecutar durante los cuatro años de gobierno. Los objetivos estratégicos tenemos cuatro años para cumplirlos. ¿Y cómo lo íbamos a ir aterrizando año con año? Que era la parte interesante. ¿Por qué? Porque tú puedes ir planeando un, un tema, un programa, este, pero si no lo acompañas de una revisión presupuestal donde puedas cumplir o ver que sí se va a poder cumplir ese programa que tú estás eh, presentando, no va a tener sentido. Entonces lo acompañamos a un siguiente nivel dentro del Plan Municipal de Desarrollo, que eran los componentes. Estos componentes ya vienen vinculados a un tema presupuestal, de tal manera que nosotros podemos ir midiendo, ahora sí, con un presupuesto claro para cada programa, perdón, para cada componente, si se va a cumplir algún, algún programa y este programa no está sirviendo para cumplir con mi objetivo estratégico y por lo tanto al final le voy a dar cumplimiento a la visión que pusimos a cuatro años. ¿no? Si le dan a la siguiente, por favor. Esto fue precisamente lo que le estaba platicando, generamos la visión de desarrollo, generamos los objetivos estratégicos, eh, el presidente municipal lo llevó con los directores, lo llevó con los regidores, lo llevó con los síndicos y eso lo enriquecieron con su visión también, obviamente, es era importantísimo también platicar con las personas que lo iban a estar ejecutando. Si no se llega y no se aterriza con los directores, que son los que lo están aplicando, difícilmente van a estar manejando el mismo el mismo lenguaje también. Entonces, teníamos que pasar primero por ese filtro y ya posteriormente generamos un primer borrador, ya con esta visión, ya con estos objetivos y fue el que aterrizamos a través de ciertos foros. Lo manejamos en dos niveles de foros, si le dan a la siguiente, por favor. Este, bueno, esta es la etapa de la socialización que platicábamos, ¿no? Se generó también una encuesta, un sondeo ciudadano donde se le establecía cuáles eran las prioridades del ciudadano. Después se recibieron estas propuestas y se generaron los foros de consulta. En estos foros de consulta fuimos a las colonias a preguntar qué es lo que ellos necesitaban. Es muy difícil eh, si no vas y aterrizas con lo que cada uno de, la, de los... Bueno, en, en el caso de Torreón, que es el, el, la ciudad de la que estamos hablando nosotros, tiene circunstancias muy distintas al norte, al sur, al oriente. Entonces era importantísimo hablar con los actores o con las personas que viven en cada zona para saber cuáles eran sus necesidades y después llevarle toda esa información a los directores para que en base a lo que nos dice nuestro plan nacional, nuestro plan estatal, lo que ya vimos nosotros en, en distintos diagnósticos, lo lleváramos y lo que nos dicen los ciudadanos y ellos proyectaran sus programas para poder cumplir con esas necesidades. Todo esto fue, es lo que se aterrizó y fue donde ya incluimos este, la perspectiva ciudadana. ¿no? Para esto desarrollamos eh, lo que nosotros llamamos foros territoriales, que es justo esta experiencia que les estamos diciendo. Fuimos a distintos sectores, a distintas eh, zonas de, de la ciudad y posteriormente generamos lo que nosotros denominamos foros temáticos. Generamos un foro por cada uno de los ejes. Fuimos a universidades, en eh, el caso del TEC de Monterrey, Campus eh, Laguna participó en ese proceso, y llevábamos eh, diversos expertos para que hablaran sobre el tema, invitábamos a la ciudadanía y a los estudiantes, y esto fue lo que nos hizo también enriquecer la propia visión que el alcalde tenía en todo este proyecto y en los programas que se iban a estar ejecutando. A la que sigue. Todo este proceso, obviamente... Eh, nos llevó que ese, ese recuadro que está allá abajo, aprovechando los indicadores que me, que me marcaba una herramienta de medición internacional, eh, la oferta política que nos comentaba el regidor, que desde un inicio se, se aterrizó también con la ciudadanía y que era la visión muy clara desde que se estaba en campaña, qué se quería en el gobierno. Eh, punto importantísimo, el presupuesto de egresos eh, para poder planear tu año y, y poder planear tu administración. En el caso nuestro, eh, los presupuestos difícilmente varían. Eh, mucho de un año a otro, pueden incrementar a lo mejor un porcentaje o disminuir muy pequeño, pero tú ya tienes un marco para más o menos saber cuánto vas a estar manejando año con año. Entonces, eso te permitía poder planear hacia cuatro años qué es lo, poder, lo que pudiera estar ejecutando. ¿no? Se enriqueció obviamente también eh, con la visión de cada uno de los directores, con la visión de los, de los ediles, con lo que los ciudadanos nos comentaron y las propuestas que se recibieron, y eso el presidente lo presentó posteriormente para aprobación del Cabildo y fue como generamos el Plan Municipal de Desarrollo. Aquí el punto importante es, si bien ya llegaste hasta un nivel en el que establecías qué ibas a hacer, eh, y el siguiente punto es importantísimo y creo que eh, hace rato lo comentó Octavio en su, en su plática, si no mides el avance que estás teniendo, difícilmente vas a poder saber si vas a cumplir tu visión y tus objetivos. Si no tienes esos indicadores que te estén eh, dando una luz de cómo vas durante estos cuatro años, ya no, lo, no vas a poder llegar a, a los objetivos que tú estás planteando. Y para eso tomamos distintas herramientas a nivel nacional. Eh, Caso SINDES, que es un, un, una batería de indicadores que nos... SINDES significa Sistema de Indicadores de Desempeño. Este, es una batería de indicadores que nos va permitiendo saber cómo vamos comparado con nosotros mismos a, a nivel histórico y con otras ciudades. Entonces, en distintos rubros, estamos hablando de alrededor de 101 indicadores, si mal no recuerdo. Manejamos el propio ISO, que es el que le estábamos comentando, que tiene 309 indicadores dividido en cada uno de estos ejes, para poderse viendo si cada dirección está cumpliendo con lo que había establecido. Y obviamente, para aterrizarlo año con año, se generaban los programas operativos anuales, que van vinculados con los componentes y los programas del Plan Municipal de Desarrollo. Eh, si le das a la siguiente, por favor a la que sigue. En, este, en lo que son los programas operativos anuales, se establecieron muy claras las metas, es decir, qué voy a hacer con el dinero que tengo este año para poder cumplir mi componente y poder cumplir mi programa. A partir de ahí, se establecieron también ciertos indicadores de, de gestión, donde íbamos viendo cómo, cómo se estaba ejecutando cada una de las acciones. Y todo esto, en conjunto con, con diversas herramientas, me, me puede ir en un seguimiento año con año, incluso en algunos indicadores este, mes con mes de cómo voy avanzando en, en este proceso. Obviamente al final de la administración se, se tendrá que llevar a cabo una revisión, es decir, cómo vamos este, durante nuestras visiones, las cumplimos, no las cumplimos, y el propio Plan eh, Municipal de Desarrollo tiene un capítulo este, para poder estar revisando estos procesos año con año. Obviamente las circunstancias al arranque de la administración probablemente no sean las mismas al, al inicio, al intermedio o al final. Y es importante que el plan pueda mutar, porque probablemente algún programa que ejecutamos durante el primer año, al segundo año ya no va a tener alguna funcionalidad por distintas situaciones. Puede cambiar circunstancias económicas, circunstancias este, incluso de, eh, de seguridad o algún tema de una contingencia. Y es necesario entonces esto que tú planeas que no sea algo fijo, sino que tengas que irlo adecuando conforme a las circunstancias que te va planteando la ciudadanía y te va planteando el propio municipio. Bueno, por lo pronto eso es lo que les queremos presentar. Nos interesaría mucho que vieran el plan municipal de desarrollo. Ustedes lo pueden encontrar en el portal del ayuntamiento que es torreón.gov.mx y a partir de ahí van a encontrar un icono que dice plan municipal de desarrollo. Son dos libros: uno que es específicamente el cuerpo como tal del, del plan y sus anexos. En los anexos van a encontrar la ruta para la elaboración que se generó, van a encontrar la, la encuesta con los resultados que los ciudadanos nos dijeron y también este esta alineación que se hizo es decir mis objetivos en cada uno de mis ejes a qué objetivo de mi plan estatal eh, está alineado y a qué objetivo del plan nacional estaría alineado y es donde me permite ir viendo también cómo voy a estar trabajando a nivel estatal y a nivel federal con con el bajar recursos para poder cumplir con mis programas yo diría además que eh, pues estamos Pienso yo, conscientes y, y todos de acuerdo en que la administración pública no permite más improvisaciones en el tema de, de gobernar. Eh, la sociedad, como, como se ha dicho aquí en esta mesa, pues cada día es más compleja, los problemas son más complicados en el tema de los servicios públicos, pero sobre todo refiriéndonos al Plan Municipal de Desarrollo, que es un documento de carácter legal, que aprueba el Cabildo de Torreón, que publica, que presenta, debe ser el eje rector de una administración pública. Por eso tiene, a veces, eh, pues da como que mucho desinterés o se hace un copy-paste en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. Pero quienes van a entrar y quienes están ahorita en un proceso de transición pueden darse un muy buen tiempo de elaborar un documento que sea el eje rector de sus programas, de sus acciones para los cuatro años y ahí construirlo en los distintos ejes y poner a las a los, a los direcciones a trabajar en gabinetes para que puedan entonces implementar. Ahora sí, pasos siguientes como eh, presupuestos coordinados entre direcciones. Es decir, en el tema de prevención, la directora del deporte y el director de prevención del delito que conoce los ejes de, de vulnerabilidad o, o de más inseguridad en, en la ciudad de Torreón, pues entonces tendrían que coordinarse para que la aplicación de los recursos llegue y no haga un torneo deportivo uno y el otro distinto. Y esto nos ha servido mucho. El plan municipal de desarrollo debe ser respetado y todos los directores deben de ponerse en esa... Eh, vaya pues en esa tesitura, en esa línea de trabajo, para que pueda ser eh, un documento ejemplar, el documento eje de trabajo de la Administración. Y cada uno lo puede construir, como decía el licenciado Francisco, hasta el nivel que, que desee, eh, a través de los esquemas de planeación. No inventamos el hilo negro, pero me parece que lo fundamental es consultarle a la ciudadanía, preguntarle. Y luego hay ciudades que han llegado también a que incluso nosotros llegamos al nivel de presupuesto por programa pero no llegamos al presupuesto por colonia, porque podríamos haber llegado a ese presupuesto, pero ya dimos un gran paso. Hay ciudades que en, que en, europeas que han llegado este, a, a este nivel y a construir efectivamente entonces lo que realmente necesita cada una de las zonas, los distintos polígonos eh, identificados en la ciudad. Entonces me parece que lo, lo fundamental tiene que ver también con, con hacer participar a la ciudadanía. Y entonces plantear un presupuesto eh, a partir de lo que entre ellos y la visión del presidente y su equipo de colaboradores podamos, podamos construir y podamos tener. Yo pienso que aquí le dejaríamos al bot, que tengas algún otro mensaje que le da, dar espacio a nuestro otro expositor y quedamos a sus órdenes. Licenciados Francisco y Miguel, muchas gracias por su participación. Ahorita regresamos con ustedes. Licenciado Héctor. Bien, muy buenos sí. días, muchas gracias. Eh, yo traigo para ustedes a, a compartir la experiencia de Puebla, eh, pero antes de ello me quisiera centrar brevemente y eh, con un poco de prisa en una parte que me parece fundamental por la experiencia llevada, que es la sensibilización sobre la importancia de planear. ¿no? Porque se habla mucho de los planes de desarrollo, pero eh, aunque es un tema eh, que ya tiene como eje central, en la actividad de los gobiernos, no deja de ser un documento que cada quien entiende a su manera, que muchas veces tiene un, un muy desafortunado destino y lo van a sepultar al panteón de los olvidados o bien al, al cajón de los archivos muertos y, en, eh, como se decía hace un momento, en su lugar surge eh, eh, la emoción eh, desenfrenada, eh, la, la ocurrencia cotidiana que si sí hay algo en los gobiernos de lo que existe es el Departamento de Ocurrencias ¿no? e Ideas Extraordinarias. El, el asunto es que desafortunadamente es el que más, más usan quienes toman decisiones y menos el plan de desarrollo. Entonces quisiera entrar brevemente con la parte de lo que eh, yo le llamaría la planeación estratégica con perspectiva de PBR, que es la experiencia de Puebla. Eh, hay en, en los gobiernos locales una agenda temática y lo primero que tenemos que llamar la atención es que hay una gran diferencia entre empezar a ser gobierno y empezar a gobernar. Y aquí eh, digamos que el primer problema es precisamente eso, que muchos gobiernos eh, municipales entienden que van a empezar a trabajar a, a partir de que toman protesta y mientras, y mientras pues siguen con la borrachera electoral… ¿no? Eh, hay reuniones, desayunos, comidas, cenas, la agenda se satura, todo el mundo quiere hablar con los próximos funcionarios públicos, con los regidores, pero en realidad nadie está haciendo gobierno. Y cuando se empieza a hacer gobierno, los expertos dicen que a partir del otro día de que se gana la elección. ¿no? Eh, y esto es lo que precisamente pudiera hacer que marque la diferencia eh, con algunos eh, gobiernos de otros. ¿Por qué es importante que nosotros podamos planear? Bien, eh, primero porque nos ayuda a definir una dirección estratégica, algo que algunos le llaman el pensamiento estratégico. Esto hace que evitemos la improvisación. Si bien en algún momento tiene que salir esa chispa ante esquemas extraordinarios, no puede ser la conducta diaria de un gobierno. Segundo, porque... Eh, un, un planear nos ayuda a formular metas y si estas están muy bien definidas y con claridad pues nos va a ayudar a, a mejorar nuestra toma de decisiones también es importante porque nos ayuda a hacer un eficiente uso de los recursos si hay algún orden de gobierno que, que padece precisamente la escasez de recursos es el municipio de allí la importancia de que podamos planear porque eso nos ayuda a identificar tanto los recursos, que pasa por un análisis de las finanzas públicas, que no solo del presupuesto, es decir, cuál es el histórico de nuestros recursos propios, su tendencia, ahora que está eh, eh, en la incertidumbre mundial, cómo impactan en, en las finanzas públicas nacionales, cómo el tema del petróleo impacta en las finanzas públicas municipales. Si nosotros no analizamos esa parte, es, realmente estamos. Eh, caminando en la penumbra. Entonces, sí es importante que, que sepamos, además, porque hay un dato también interesante: en eh, muchos municipios, dice la Secretaría de Hacienda que cerca del 70% de los municipios del país no hacen uso de los fondos asignados a los municipios. Y esto, precisamente, en parte por el desconocimiento técnico, eh, pero del mismo de la misma información de lo que eh, los municipios pueden sacar recursos. Eh, por eso también es importante el sentido de la plenación. Nos ayuda también a priorizar acciones porque una cosa es la agenda pública, que sería todo el conjunto de demandas, molestias, inquietudes de la población. Pero lo cierto es que los recursos son muy escasos. Entonces tenemos que armar una agenda de gobierno. Y la agenda de gobierno no es más que priorizar lo que sí somos capaces de hacer con ese mínimo de recursos. Engañar a la gente, decirle que vamos a resolver todos los problemas, sería una tragedia. Eh, desde los primeros días de gobierno. Entonces tenemos que priorizar nuestras acciones y saber con lo que tenemos, cuánto tenemos, qué es lo que podemos hacer. Y eso también nos permite a ser compatible, a, a tener sentido de coherencia eh, las acciones con los objetivos y no eh, que unos caminen por un lado y los otros por otro. También es importante porque hoy se habla mucho de la planeación participativa, se habla de las políticas públicas y es importante efectivamente involucrar a la sociedad. Porque además ustedes lo saben que el gobierno, el único de los tres gobiernos que tiene un contacto directo con la sociedad, pues es el municipal. Y hay municipios incluso donde la gente sabe dónde vive el presidente municipal y no tiene escapatoria. Tarde que temprano dicen tiene que salir de palacio. Y de que lo agarramos, lo agarramos. Y eso no pasa con los gobiernos estatales y no mucho menos con el presidente de la República. Así es que la figura municipal es muy vulnerable ante la sociedad y más vale que la hagan eh, partícipe de las decisiones a que eh, se mantengan en un estado de alejamiento y de confrontación. ¿no? Eh, también la planeación nos ayuda a mejorar nuestro desempeño administrativo y también nos permite dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos. ¿Esto a través de qué? Pues de la regulación del gobierno local, también de la, nos permite comunicar sobre los, los avances que vamos eh, teniendo en nuestras metas, que también o no va el, eh, el gobierno y por supuesto nos ayuda a rendir cuentas porque nos da claridad sobre el manejo y algo muy importante, la factibilidad para evaluación. Yo soy de los que piensa que la buena y la correcta evaluación empieza por la buena planeación. Si no hay una buena planeación, si no hay un buen plan de desarrollo entendido como bueno con una metodología clara, precisa, donde define objetivos, estrategias, indicadores, metas, base eh, social, eh, sería difícil entonces evaluar sobre qué bases evaluamos. Y, y esto también entonces nos hace pensar sobre la importancia de la evaluación. Ahora, sin embargo, también es importante decir que hay restricciones para la planeación y más vale hablar con la verdad. También hay que decir que la planeación local no es la panacea, o sea, no por el hecho de tener un buen plan de desarrollo en automático los convierte en hacer un buen gobierno. Implica una correcta implementación del mismo, implica, como decían mis compañeros que me antecedieron, a eh, hacer una correcta eh, operatividad del mismo, darle seguimiento para saber que efectivamente estamos trazando la ruta correcta que nos habíamos propuesto. Tampoco el plan va a ser un sustituto de liderazgo. ¿no? Eso también es muy importante. Y eh, el tema de la insuficiencia en los recursos propios y la, en la pereza fiscal, referíase un poco sobre. La gran dependencia que los gobiernos municipales tienen ante la Federación por sus recursos. ¿no? Eh, son pocos los municipios que han hecho cosas importantes en materia de recursos propios, eh, vía predial sobre todo, pero sabemos que hay municipios que el 85-87% de sus recursos son, son de la Federación y, y poco se puede hacer al respecto. Eh, el otro gran problema que enfrentamos son los periodos trienales, aún ya con el, con el debate de la reelección, que tampoco es en automático. Si queremos seguir, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer bien nuestro trabajo los primeros tres años. Es decir, uh, las cosas no se dan en automático. Bien, la otra, la voluntad política para su implementación, que les decía, no solamente es hacer un buen plan, sino. Eh, hacer que este realmente se convierta, la planeación que se convierta en acciones. Bien, otro problema que tienen los municipios es la gran deficiencia en de sus capacidades institucionales, el problema es que cada tres años se reinventa el municipio y ese mal tienen que combatirlo, hay programas que tienen que evaluar, de la importancia de darle seguimiento, continuidad, incluso de fortalecerlos. Hay programas que son estratégicos para el desarrollo del municipio que ustedes o bien tienen que iniciar o darles darle seguimiento y no dejarlos morir, porque de lo contrario eh, eh, será difícil que el municipio pueda avanzar a, a otros niveles de desarrollo. Ahora, rápidamente, ¿cómo tenemos que planear? No me refiero a una fórmula, no me refiero a, eh, al manual, me refiero más bien a los puntos de reflexión sobre la planeación. ¿no? Eh, y lo que yo les decía, tenemos que preparar la maquinaria gubernamental, que es que tenemos que empezar a, a hacer gobierno después de ganar las elecciones. Ustedes tendrían que estar ya haciendo ahorita una agenda de gobierno, ya la tendrían muy avanzada. Entre ellos, ¿cuáles son los temas? El plan va de la mano, en un sentido de coherencia absoluta, con la reingeniería administrativa. Y no estoy diciendo cambiar el organigrama. No es lo mismo cambiar el organigrama que hacer una reingeniería administrativa. Si ustedes van a establecer ciertos ejes y ciertos programas específicos y la estructura que está vigente no cumple con estas especificaciones, pues habría que fusionar, que eliminar, que crear, eh, porque de lo contrario el plan va, va a abortar. ¿no? Eh, ¿Existe entonces un buen gobierno al, al iniciar la administración? Pues eso depende precisamente de lo que hagamos antes de la toma de protesta. Eh, sobre todo porque acuérdense que aún con los, con los eh, que ahora son presidentes eh, electos ciudadanos, pues estar frente del lado de la sociedad es importante porque eh, quienes están en la vitrina son los gobiernos. Bueno, así es de que ustedes no le pueden decir a la gente danos chance estamos arrancando apenas llevamos dos meses ¿no? no la gente si en ese momento primer tema acuérdense el bando de policía que se da el primer minuto ¿no? del primer día de, de, de gobierno es muy importante si allí empiezan una serie de se les disparan los índices de delincuencia van a tener serios problemas si hay un problema con el alumbrado público con cualquiera de los servicios públicos municipales van a tener ciertos problemas de ingobernabilidad. Entonces, todas esas cosas las tienen que prever. Bien, eh, lo, que, lo que se debe de buscar, entonces, es una negociación y el consenso, como comentaban los, que, los compañeros que me antecedieron, para hacer nuevas prácticas políticas basadas en la, en la gestión pública. Hay que ser, por supuesto, muy sensibles. ¿no? Y hay que establecer lo que hoy está eh, muy de moda, pero que pocos lo ejercen, que es la buena gobernanza. Establecer autoridades con tomas de decisiones más horizontales. Y si hay un hábitat donde esto es posible más que en otros niveles de gobierno, es en el municipio. Entonces, aprovechen eh, esos espacios de oportunidad. En la medida que ustedes hagan eso, involucren a la sociedad en la toma de decisiones, entonces eh, es importante que ustedes van a tener una legitimidad mayor un reconocimiento de la gente. Y antes de, de, de planear, ustedes tendrían que considerar eh, cómo utilizar las nuevas tecnologías para mejorar los procesos de desempeño. Por ejemplo, eh, se hace referencia al CDEM. ¿no? Eh, efectivamente, hoy los gobiernos tienen que invertir y verlo así como una inversión para poder... Eh, eh, establecer nuevos mecanismos administrativos y de modernización en el municipio, impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones y, y promover el consenso. Finalmente, incluir modelos abiertos y corresponsables. Bien, eh, necesitamos entonces hacer del plan un modelo racional y no un modelo acorde a las ideologías y a los, a los principios políticos partidistas. Eh, necesitamos entonces optimizar esos recursos que son mínimos y necesitamos entonces ver qué tipo de ciudad eh, visualizamos durante estos años y solo no solo en el corto plazo sino también en el mediano y largo plazo. bien. Eh, voy a pasar entonces rápidamente a la segunda parte que es el, eh, la experiencia de puebla. nosotros tenemos como eje central en el modelo de planeación el buen gobierno. Eh, no voy a, a, a plantear sus principios, eh, muchos los conocen, los han estudiado. Eh, me centraría más bien en la parte eh, administrativa. Aquí hay cosas muy importantes que, que hacer. Tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos hacer, primero que nada, porque hay, yo he escuchado versiones de, de presidentes municipales que me dicen es que yo quiero acabar con la pobreza. No va a ser posible. ¿no? Además, en términos de las facultades, como decía un ponente que nos antecedió, hay potestades, hay facultades que no están en manos del municipio. El tamaño del problema, ustedes saben que los recursos federales son quienes más se ocupan de ese tema. ¿no? Necesitamos identificar cómo vamos a hacer lo que queremos lograr. ¿no? Es decir, necesitamos definir con claridad la estrategia. Necesitamos también considerar con qué recursos. ¿Cuánto tenemos? Por eso es importante el análisis financiero de nuestras finanzas municipales. Y necesitamos saber también qué son, quiénes son los que van a estar al, al, al mando y quiénes van a desarrollar las acciones con nombre y apellido, para que sepamos quiénes son los responsables de cada acción. Y por supuesto tenemos el tiempo encima. No podemos decir, oye, se me acaba el tiempo, pero dame chance un mes y ya termino y, y ya tú entras. Entonces consideren eso que es muy, un elemento muy importante. ¿Qué hay que hacer entonces? Un buen plan de gobierno que defina metas, que formule escenarios, que asigne recursos y tiempos de ejecución. Esto es precisamente lo que tiene el plan municipal de desarrollo de Puebla. ¿no? Esto es lo que nosotros definimos como elementos básicos y los definimos con cierta claridad. ¿Por qué? Porque lo que quisimos hacer es un un texto que fuera no solamente para los funcionarios públicos como su, su hoja de ruta. Lo que quisimos hacer también es eh, un documento que fuera accesible para los ciudadanos, para la gente que estuviera interesada en informarse sobre lo que va a hacer y lo que hace el gobierno municipal. Entonces definimos una estructura con, con, de cierta forma, con una metodología que nos ayudara también a nosotros operarla, porque el problema que tienen también muchos planes es que a la hora de su operación, Pueden estar muy bien construidos conceptualmente, pero a la hora que nosotros los queremos instrumentar, nos hacemos bolas y no hay claridad, no hay para dónde ir. Entonces, sí es importante que trabajemos en ello. Bien, y a partir de eso, entonces, el, el plan nosotros lo concebimos como una agenda de gobierno. ¿Qué quiere decir lo que decía hace un momento? Una es la agenda pública, que son todas las demandas de la sociedad, pero que no podemos atenderlas. Todas, simple y sencillamente porque no tenemos los recursos, en otros momentos porque no tenemos las facultades, porque no hay las potestades, eh, y entonces tenemos que priorizar en la agenda de gobierno qué acciones, eh, cuáles y cuánto les vamos a asignar. Bien. Es evidente que todos los planes de desarrollo, eso no lo deben de olvidar, deben de estar alineados en un marco jurídico que van desde la constitución hasta, los, hasta el marco legal, dependiendo de lo que tenga cada municipio. Pero es importante también saber que, como decían mis compañeros, todos los planes tienen que estar alineados de la, del plan eh, federal, del plan, el plan estatal y el plan municipal. Deben de estar armonizados por muchas razones, más allá de lo que establezca el Sistema Nacional de Planeación. Bien, esta es la estructura que nosotros eh, desarrollamos. Desarrollamos cinco ejes. Y aquí quiero rápidamente aclarar lo siguiente. Eh, cuando la gente se dice, oye, ¿por qué cinco? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué no siete? Esto no es un tema de ocurrencia. Esto es resultado de un análisis eh, de diagnóstico de, del municipio. Y la magnitud de los problemas nos lleva a agruparlos y a clasificarlos, igual y nos puede dar en seis ejes, igual nos puede dar cuatro, pero también tiene que ver con la visión de ciudad y con la misión del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? que hay, por ejemplo, municipios con altos índices de delincuencia y encontramos que en su plan de desarrollo no está como un eje con su propia identidad, sino que está dentro de otro, lo cual quiere decir que no le están dando la prioridad y la importancia de acuerdo a lo que muestran los indicadores. Entonces, esto es un tema de metodología, no es un tema de, de a ver si se ve más bonito con seis o se ve más bonito con cuatro. Esto es muy importante que ustedes lo definan. Nosotros tenemos el, el primer eje que es bienestar social y servicios públicos. ¿Y por qué lo ponemos en primer lugar? Por una simple y sencilla razón. Nosotros eh, somos el municipio con mayor pobreza urbana en todo el país. Puebla es un, un municipio de grandes contrastes. Hay zonas con altos índices de desarrollo humano, pero hay, hay poblaciones, eh, zonas, juntas auxiliares, con niveles de pobreza de los más agudos. Y Puebla tiene ese gran problema. Tenemos un segundo eje que es empleo y estabilidad económica. ¿Por qué? Bueno, pues Puebla lo que trata es de colocarse entre las ciudades más importantes en materia de competitividad. No ocupamos los más bajos, pero tampoco estamos en los primeros y para nosotros es importante eh, mirar hacia esos niveles. Eh, Puebla es el corazón de la cuarta zona más grande eh, metropolitana del país y entonces. Para nosotros es importante el desarrollo urbano y el crecimiento metropolitano. El plan tiene un enfoque metropolitano. No podemos concebir el plan de Puebla sin un enfoque metropolitano porque además es el corazón de la, de la metrópolis. Y tenemos como cuarto la protección y tranquilidad para todos y uno muy importante también el de buen gobierno y de resultados. El plan trae un enfoque de un gobierno basado en resultados, de una gestión basada en resultados. Por eso quiero destacar este eje. Bien, ¿cuál es la metodología de este, de este plan que nos ha, nos ha permitido que sea muy operativo? Que, que a la hora de, de operar cada una de sus acciones sea de alguna manera ágil. Bien, nosotros decía, tenemos cinco eh, ejes. A cada eje le asignamos un objetivo general y una estrategia general. De esos eh, cinco ejes se desprenden 35 programas. Y para cada programa le hemos asignado un eh, objetivo específico y una estrategia específica, es decir, qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. A su vez, nosotros establecemos 35 metas, es decir, una meta por programa y también establecemos 35 eh, indicadores estratégicos. Quiere decir que tenemos un indicador por programa y tenemos 520 líneas de acción. ¿Sí? De esa manera está ordenado nuestro plan rector y eso nos permite, decía yo, un gran sentido de operación. Bien, eh, ¿qué es lo que establecimos también parecido a lo, a lo que hicieron nuestros compañeros que, que acaban de exponer? Nosotros planteamos en su estructura metodológica, primero que nada, el planteamiento general, es decir, conceptual. ¿Por qué? ESE, llevamos ese nombre en el eje y por qué en otro. Les voy a decir rápidamente esto, eh, conceptualmente hay una diferencia entre desarrollo social integral y desarrollo social incluyente eh, y esto no es un debate de Puebla ni de México, es un debate eh, a nivel mundial de lo que implica, puede hacer el desarrollo muy integral, pero puede dejar fuera algunos sectores de la población, como a los de la tercera edad, o a, los que, eh, a, lo, a los niños, a los grupos vulnerables. Entonces, por muy integral que sea el desarrollo social, pues es, es, es excluyente. Entonces, este es un tema conceptual que nosotros planteamos en cada eje y después pasamos un diagnóstico causal. Algo que aporta este plan es que está hecho con base a el marco lógico. Para nosotros el marco lógico hoy es la herramienta más actual y más correcta para la planeación, para encontrar las causas de los problemas del municipio y no los efectos que es por lo que general se, se hace. Después definimos ese objetivo general, la estrategia general, los 35 programas y nuestras líneas base. Es decir, ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Dónde estamos parados para tener claridad hacia dónde queremos llegar? Si no tenemos claro en qué lugar estamos, no solo en términos de indicadores, sino en términos de los números reales, de lo que implica estar parado en ese momento, nosotros no vamos a tener claridad hacia dónde podemos llegar. Luego vendrían nuestras líneas de acción y nuestras metas. Así es como está organizado. Eh, nuestro plan y para efectos de la operación ya con el modelo del PBR, nosotros allí tienen ustedes la estructura, tienen a los cinco ejes rectores, cada uno con su objetivo general, su estrategia general, eso es nuestro fin en la metodología del PBR, esto encierra nuestro, eh, nuestro, nuestro fin. Después pasamos a los 35 programas con sus objetivos respectivos y sus estrategias. Eso es nuestro propósito eh, y así lo registramos en nuestro tablero. Así lo definimos cuando armamos nuestro presupuesto. Y después tenemos nuestras líneas de acción que son nuestros componentes y nuestras actividades. Esto a través del Consejo Nacional de Armonización Contable. De tal manera que cuando nosotros definimos nuestro presupuesto, como lo hicimos en el 2014, tenemos esto que además publicamos y que tiene que ver con una línea transversal del plan municipal, que es en qué gastamos tu dinero. Aquí nosotros mostramos, porque esto se lo, se lo damos a los ciudadanos, esto es para el público en general, para que el público sepa en qué estamos gastando su dinero, cuántos programas son, cuáles son sus, eh, son sus componentes, cuáles son sus líneas de acción, cuál es su fin ¿no? y cuáles son nuestras metas. Además está alineado con un esquema de un eje transversal que tenemos en el plan que eh, el plan tiene tres líneas estratégicas. Uno, el tema de eh, la equidad social y decía yo, esto se debe a que el municipio es más pobre en población urbana en todo el país. Dos, tiene eh, un eje transversal que es el enfoque de género, es decir, nuestro plan, cada uno de los 35 programas traen ese enfoque de género, pero no solo lo traen en el tema de planeación y en el discurso, esto se aterriza en esto, este es un programa que es el de proigualdad, que acabamos de presentar. ¿A cuál es la relevancia de un programa de estos? Que este programa tiene asignado y está alineado y armonizado con los 35 programas que tenemos. Y entonces quiere decir que nuestro presupuesto también tiene enfoque de género. Quiere decir que también tiene asignados pesos y centavos. Y es hasta ahí donde entonces nosotros aterrizamos el plan en acciones muy, muy concretas. Eh, luego entonces… Eh, lo que nosotros eh, también mostramos para efectos de una comprensión de nuestra estructura metodológica eh, al final de cada eje, eh, el cual pueden encontrar en la, en la página de, del municipio eh, el plan de desarrollo. Tenemos, eh, por ejemplo, el eje 1. Esto es así, es como se muestra, están en el plan y como ustedes verán, pues se este muestra el objetivo general y la estrategia general y así se muestra por cada programa. Después eh, traemos el programa Ciudad con Equidad de Género y Sin Violencia Social, que es nuestro programa 4. Como ustedes podrán apreciar, allí aparece el objetivo. Es, aparece la estrategia y aparece la meta de manera muy puntual y muy específica. Y a un lado aparecen las líneas de acción de, que tiene este programa y a, la que se, a las que se les asigna precisamente una partida presupuestal. Y finalmente, eh, en ese, eh, al final de cada eje también mostramos lo que le llamamos nosotros la matriz estratégica de seguimiento, que eh, no se visualiza muy bien. Eh, pero que allí viene eh, el eje uno con su objetivo general, su estrategia general viene cada programa que tenemos que leerlos horizontal y verticalmente porque todos los 35 programas del plan son transversales. Así es de que tenemos por cada programa tenemos nuestro objetivo, nuestra estrategia, nuestra meta, nuestros indicadores, nuestra línea base y también traemos las dependencias que participan en este programa transversal y quién es la dependencia líder por cada programa, ¿no? y cómo también se distribuyen los recursos a cada dependencia en función de ese programa. Bien, ¿qué nos ha dado como resultado esta experiencia? Lo que en el argot de los gobiernos locales se llaman las, las, las mejores prácticas. Eh, hemos seguido eh, programas estratégicos en el municipio, uno de ellos es el sistema de evaluación. Hoy Puebla tiene... El primer sistema de evaluación, y hablo de, del modelo tecnológico, eh, que en la primera etapa contamos muchísimo con el apoyo de ICMA para la instalación, esto tiene 11 años, también quiero decirles que, que esto no es obra del Espíritu Santo, no es obra de la casualidad. Si sí hay una ruptura en términos de la concepción de la gestión pública con otras administraciones, porque hoy trabajamos con, con presupuesto basado en resultados, nosotros ya no trabajamos con programas operativos anuales. ¿No? Para nosotros los programas operativos quedaron atrás. Nosotros trabajamos con la metodología del PBR definida por Hacienda. Hoy Hacienda nos ha calificado en el 2015 como el municipio con mayor nivel de puntaje en esta metodología. ¿no? Hoy tu, tuvimos el atrevimiento, el valor de ir a Hacienda y mostrarles nuestro modelo de PBR, incluyendo el de evaluación. Y bueno, nos dio seguimiento y nos ha colocado en, como una, una buena práctica. Pero también en materia de transparencia, por eso otra línea transversal en el plan es el de gobierno abierto. ¿Por qué? Porque Puebla ha venido ocupando en otras administraciones lugares importantes, ha venido de menos a más pero nosotros queremos transitar a la, lo que se llama hoy la, la transparencia colaborativa a través del gobierno abierto. Y hoy tenemos una serie de acciones muy importantes que transitan hacia el gobierno abierto. Entonces, para nosotros también esto es muy importante. Y como ellos tenemos algunos otros eh, buenas prácticas en lo que va del gobierno, que son 18 meses, hemos logrado obtener este, 15 buenas prácticas de gobierno que son resultado del Plan Municipal de Desarrollo pues eso es lo que les podría compartir, muchas gracias. Sin duda temas muy relevantes y de mucha utilidad para el ejercicio de la función pública y con esto pues damos espacio a preguntas y respuestas que podríamos tener, este, eh, podemos iniciar en, la, en esta sala, en todos los campus que nos hacen favor de acompañarnos. Eh, la voz está también disponible para los campus. Ahí veo a los sí. colegas de Cuernavaca, de Guadalajara, de Sonora, de San Luis. Si alguno de ustedes quiere preguntar, eh, algo, preguntar algo, únicamente levanten la mano y, y pues les daremos el, el, el micrófono o si alguien aquí en la sala quiere hacer alguna pregunta. Adelante. adelante. Disculpe, tengo una pregunta. Sí, ¿de qué campus? Sí, y de te campus si te quieres presentar. Sí, mire, soy Héctor de la Fuente, del campus de San Luis Potosí. Pero quiero hacer una pregunta a los funcionarios municipales. ¿Sí? me escucha? Sí, adelante, te escuchamos muy bien. Gracias. ¿Qué opina usted de que los ayuntamientos concesionen los servicios, como es el rastro municipal, aseo público, alumbrado? Eh, si consideran que se realiza de mayor, eh, genera una mayor eficiencia a los ayuntamientos y si esto también se podría plasmar incluso en los planes de desarrollo. Eh, bueno, en el caso de Puebla, ya eh, por más de 12 años, se está, por ejemplo, el servicio de limpieza está concesionado. ¿no? El del rastro lo estuvo, pero no era rentable para la iniciativa privada y hoy lo, lo hemos saneado y esperamos que eh, eh, al incrementar su rentabilidad... Lo, lo estaríamos también concesionando porque no es eh, rentable para, la, para el municipio y sangra las finanzas municipales. Pero es un modelo que es, ya es muy común en los gobiernos municipales y que además aligera mucho la carga eh, financiera de cualquier gobierno local. Y si me permitiera un comentario más con respecto a otro tema del ayuntamiento. Adelante. ¿Adelante? También, con respecto a la nueva reforma que se quiere hacer del mando único en materia de seguridad, ¿considera usted que también entonces mermaría a los municipios en sus actividades de prevención social de la violencia y tareas de seguridad pública? Bien, eh, en realidad, yo debo constarles que es un tema muy polémico, muy complicado, eh, difícil de tomar una posición al respecto. Eh, nosotros lo vemos de esta manera. Eh, tenemos 17 juntas auxiliares. Cuando suceda algo en alguna de esas juntas auxiliares, que además son policías auxiliares dentro del municipio, si la policía estatal va a tener esa capacidad de respuesta. Eh, para nosotros son preguntas básicas, eh, considerando que además Puebla sí está dentro de los programas de Subsemún. Es, es muy difícil para nosotros, pero es un tema que nosotros esperamos eh, contribuir en el debate para que eh, esta idea del modelo de policía del mando único pues pueda llevarse desde un enfoque de lo que es la Conam eh, en sus dos asociaciones principales y de ahí tomar una posición al respecto porque es muy complicado atreverse a decir este una u otra posición al favor a mí me parece demasiado difícil a mí me gustaría, eh, la pregunta es muy interesante sobre todo en el tema de, de privatizar o no. Eh, en el municipio de Torreón tenemos desde hace más de aproximadamente 17 años privatizado el servicio de limpieza con una empresa de aquí, precisamente Regiomontana, y tenemos un nivel de calificación superior arriba de 8 en, el, en la prestación del servicio. Eh, somos un municipio que constantemente le da seguimiento a esta empresa en el tema de limpieza. Este, y estamos llegando ya a nuevos esquemas en materia eh, ecológica, ¿no? eh, biogás y todos estos estos asuntos de la, de la posibilidad de, eh, la, de los residuos del manejo de residuos privatizar o no bueno ya es un tema muy particular nosotros en esta administración privatizamos el servicio de alumbrado porque cómo estaba el servicio de alumbrado público que tenía años que tenía años ya este, muy obsoleto 58 luminarias en el municipio de Torreón de las cuales nada más 35 mil estaban encendidas había un déficit mayor a de 20 mil luminarias apagadas cuánto nos costaba prender 20 mil luminarias apagadas y luego alcanzar a poner luminarias nuevas circuitos nuevos cables cables viejos todo este tema eh, que en otros municipios se han hecho un esfuerzo por comprar las luminarias pues sí compras las luminarias pero las este las de sodio este o, o vapor de sodio te van a durar tres años y entonces cómo vas a prestar este servicio, cuánto vale, entonces nos hicimos un análisis muy preciso de cuánto nos costaba el ayuntamiento mejorar el alumbrado público, y el alumbrado público nos costaba alrededor de, superior a los 2 mil millones de pesos, pero pues había que pedir un préstamo, entonces concesionamos el servicio de alumbrado público por un periodo de 15 años, ellos le invirtieron alrededor de 950 millones de pesos de inversión directa, este, estamos vamos a pagar, de pagar 100, mil, 100 millones de pesos mensuales de luz, por el servicio de alumbrado público, perdón, anuales de luz, vamos a pagar solamente 49 millones de pesos, ¿nos convino Sí, bajamos el, el tema de la luz, nos fuimos a LED, este generamos mejores este, condiciones en, termas, en el tema ecológico, eh, es positivo porque cada luminaria que se apague, cada luminaria que van a tener que cambiar la empresa que preste este servicio. Entonces, bueno, ahí sí nos sí, sí es conveniente. En el sistema de agua y saneamiento queremos privatizar, no, este gobierno ha tomado una decisión, no, porque los números están en negro porque los sistemas institucionales que se han implementado en el sistema municipal de agua y saneamiento han mejorado y es posible que la empresa pública sea eficiente en la prestación del agua. Entonces, por supuesto estamos venciendo inercias, tenemos un sindicato complicado, hemos bajado los, los sueldos de los funcionarios ahí con prestaciones altísimas que se tenían, bonos trimestrales, todos estos esquemas que incluso hasta el propio director del sistema ganaba más que el alcalde. Este, el alcalde de Torreón tiene un sueldo de 80 mil pesos, un regidor en Torreón tiene un sueldo de 42 mil pesos. Son sueldos que están en un margen medio bajo o medio a nivel este, nacional, en el según Sindes. Según Sindes, y tenemos mucho menos, que el, en el presupuesto nosotros estamos en un 31% del gasto en materia de, de honorarios, pero ya me estoy metiendo en otro tema. Entonces, aquí en el tema de, del CIMAS, no, no le vamos a privatizar, evalúen muy bien su, su servicio, si les conviene o no, pero tiene que ser en términos muy en la mesa, muy de planeación financiera. Eso es mi comentario en el sentido. Y en materia de seguridad, nos hemos coordinado muy bien con la Federación y con el Estado. Hemos este, aprendido a trabajar y nosotros podríamos decir que sí al mando único, porque tenemos un mismo eje de trabajo, de desarrollo en materia de seguridad, que nos ha permitido bajar los índices de inseguridad que teníamos y ser hoy este, del, del lugar 67, que en las ciudades con peor calidad de vida o con mejor calidad de vida, estamos en el 67 eh, evaluados, en año y medio, en. Más o menos como en año, ocho meses, hemos subido al lugar 19. Entonces, vamos bien en estos, en estos índices. Es mi comentario. Felicidades, muy bien. Tenemos aquí a, otra pregunta, sí. Tenemos dos aquí en la sala, el señor y otra por aquí. Y ahorita vamos para los campos. Eh, sí, buenas tardes. En alguna parte de, lo, de la presentación debieron de haber hablado de la visión de los municipios. ¿En qué momento establecen esa visión del municipio? ¿En la, a la hora de la planeación, porque de ahí partiría todo, ¿no? Hacer un consenso con los ciudadanos de una visión de municipio. Si no, pues entonces a quien cada quien se le va a estar ocurriendo diferentes temas y, y problemáticas. ¿no? ¿Dónde establecieron la visión de los municipios? Muy buenas tardes. Lo primero que se realizó fue un diagnóstico eh, para saber cuál es el estatus de la ciudad en ese momento, en los distintos eh, niveles o en las distintas este, materias. A partir de ahí. Eh, tienes que también evaluar un, un poco el proceso en el cual tú vas a, a eh, conformar el presupuesto que manejas y el tiempo que tienes. Si tú generas un sueño en una visión, es, vas a quedar muy corto en, en su cumplimiento. Lo que tendrías que realizar primero es un gran diagnóstico, cómo te encuentras, qué tienes de herramientas para poder ejecutarlo y a partir de ahí establecer esta visión hacia dónde quieres llegar para que sea una visión real. Eh, porque probablemente, y nos, nos sucedió en muchos de los documentos que revisamos, tenían eh, visiones a, de toda la administración global a cuatro años, muy fuera de la realidad, como nos comentaba el compañero de Puebla, eh, si el alcalde quiere acabar con la pobreza en eh, los cuatro años, pues difícilmente lo vamos a lograr. Tenemos que generar primero muy claro el saber dónde estamos y a partir de ahí establecer hacia dónde queremos ir. Y este camino es justo lo que establece el Plan Municipal de Desarrollo, de dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cómo vamos a llegar a este punto. Sí, pero esa es precisamente la visión. Tienes que hacer una visión real, una visión congruente y sobre esa visión definir los elementos que son eh, comunes a la, a la visión y desarrollar todo eso que, que hicieron. Yo sí le recomendaría que la próxima vez inicien con una visión de municipio, porque creo que es, es, es el punto fundamental de partida. Con respecto al mando único de Puebla, no, no le van a quitar su policía. Su policía municipal ahí va a estar. Lo que le van a quitar es el, el mando, para que sea el Estado el que mande y que no ande el alcalde con 20 guaruras y la esposa del alcalde y todos los funcionarios con guaruras en los municipios. Ese es el espíritu del mando, quitarle esa responsabilidad. En el caso de las privatizaciones, pues sí son muy buenas, en la medida en que la hagas de buena manera. El agua y drenaje no lo privatizas porque, bueno, a alguien le puedes dejar sin agua tres días, pero no le puedes dejar pasar la basura ni que prenda la luminaria. Entonces, las privatizaciones en, en el país han, han propiciado eficiencia en el servicio y, y, bueno, ahorro de costos y de problemática a las administraciones municipales. Nos dice su nombre si es tan gentil y del lugar donde viene. Yo soy Fernando Adame de Linares, Nuevo León. He sido alcalde en dos ocasiones. Muy bien, bienvenida, muchas gracias. Vamos a Campus Cuernavaca, por favor. Hay una pregunta adelante. tu micrófono por favor. Adelante. Eh, Manuel Maya López del estado de Morelos, aquí estamos en Cuernavaca y estamos colaborando con el alcalde de electo de Emiliano Zapata. Mi pregunta retomando un poquito lo del mando único, eh, hablamos ahorita de planes de desarrollo municipal eh, de primer nivel, en este caso Torreón y de Puebla. Eh, ¿Podemos eh, en el plan de municipal de desarrollo establecer políticas muy buenas en materia de prevención del delito y seguridad pública. A nosotros al comprometernos en ese plan municipal de desarrollo con el tema de seguridad pública tenemos que cumplir la ciudadanía. ¿Qué pasa en esos casos que el control no lo tienen los alcaldes? Hablamos de una violación al artículo 115 constitucional que habla de la autonomía municipal y de que los alcaldes pueden colocar a sus secretarios de seguridad pública o directores. Si nosotros no cumplimos con ese plan municipal de desarrollo en el tema de seguridad pública, depende de un comisionado este, que ellos tienen un plan municipal de desarrollo para todo el estado, cómo compartirlo, cómo coordinarnos con ese plan que tiene el mando único y que aquí en Morelos hay alcaldes electos que no traen escoltas, que tienen la certeza de caminar libremente por las calles sin necesidad de, de tener escoltas. ¿no? Entonces, como que veo que hay una contradicción en si yo tengo un buen plan municipal en materia de seguridad pública y no me dejen desarrollarlo porque hay otro en el Estado. Si alguien va a bueno, en el caso de Puebla hay varias cosas que, que mencionar. Primero, efectivamente, la ciudad eh, no es una, uno de los lugares con mayor índice de, de delincuencia. También eh, los niveles eh, son, en todo caso, eh, de delincuencia común. Eh, afortunadamente, para el caso de Puebla, eh, durante los últimos 10 años este ha sido, digamos, el ambiente en materia de seguridad, eh, a diferencia de, de otros municipios. Pero también tiene que ver efectivamente con esa muy buena relación que existe entre los tres niveles de gobierno. Cada lunes y, y después cada viernes hay una reunión, como seguramente sucede en todo el país, en, donde están todas las agencias de seguridad, está el CISEN, está el delegado de gobernación, está el secretario el general de la región militar, está el secretario de seguridad municipal, el presidente municipal y está el gobernador. Entonces, a través de ese esquema de cooperación, pues se mantiene a los municipios y al Estado con, con ciertos niveles, digamos, de seguridad. La colaboración existe en ese sentido y los programas pues, están alineados con los programas del Estado, así es de que no hay contradicción en ese sentido. Para el caso de Torreón, una zona, como decía, muy complicada en materia de seguridad hasta el 2013, finales del 2013, y estos índices ustedes los pueden ver ahí que, que han bajado. Lo que nos permitió llegar a esto fue la coordinación entre el Ejército, el gobernador de Coahuila, el gobernador de Durango y las instancias municipales y las corporaciones de la Policía Federal. Creemos en el mando único, sí, porque había una sola línea de mando y esa línea de mando nos permitió a todos coordinarnos. El director de Seguridad Pública lo pusimos los regidores a propuesta del señor presidente. Eh, fue una terna que se presentó ahí. Hay cuatro miembros del cabildo que, que tienen que ser eh, presentados a la autorización del, del honorable cabildo, que es el secretario del ayuntamiento, el director de seguridad pública, el contralor municipal y el tesorero. Eh, lo pusimos, no se violó el artículo 115. Me parece que la discusión en el país atraviesa por copiar esquemas como el de Francia, si mal no recuerdo, que tienen un solo mando único y una línea, este, pero creo que, como decía este Héctor, el tema es que la, la, lo complejo está ahí en el ayuntamiento. Finalmente, si te secuestran, si te roban, si te asaltan, el culpable es el ayuntamiento de, de la ciudad en la que estés. Eh, por eso sí se debe privilegiar que que al ayuntamiento se le escuche y sobre todo al señor presidente con la posibilidad de poner a, a su director, pero la coordinación es esencial. Yo creo que el tema y el debate se centra más en el tema del mando único, en la coordinación entre la instancia federal, estatal y municipal para generar eh, seguridad en, en una ciudad. Y quiero comentarle al señor Adame eh, nosotros, la visión de, de, de Torreón. Nosotros construimos una visión en conjunto, como, como decía y es ser una administración eficaz y eficiente, regida bajo el estándar internacional de calidad de gobiernos locales, que en gobernanza con la ciudadanía logre ubicar a Torreón dentro de las 10 primeras ciudades del país en el nivel de competitividad y calidad de vida. Esa es nuestra misión consignada en el Plan Municipal de Desarrollo. La construimos por supuesto primero y tenemos la construimos la misión primero, construimos la visión y posteriormente entonces ya nos fuimos a cada uno de los ejes que ya traíamos como les dije traíamos seis ejes en la campaña nos bajamos a cinco ejes como decía Héctor este y luego nos bajamos hasta el nivel de componente pero si sí nos fuimos eh, quiero aclarar este paso por paso en esta composición del plan municipal de desarrollo muy bien si quieres esta pregunta en la sala luego recibimos una de Toluca que le pasaré después a Héctor y luego volvemos a Cuernavaca con gusto sí buenas tardes Jorge Pérez Contreras, arquitecto, planificador urbano. Eh, la zona metropolitana de Torreón, perdón, de la Laguna es una de las principales eh, metrópolis del país. Es una conurbación interestatal por lado de Coahuila, eh, los municipios de Torreón, San Pedro de las Colonias, Matamoros, eh, Durango, Gómez Palacio, Lerdo y otros municipios colindantes. Es una zona compleja. Eh, con alta competitividad, pero eh, desde el punto de vista interestatal, eh, tengo entendido que no solamente participan los gobiernos municipales, sino los estatales y, en, y el gobierno federal también. Mi pregunta va a orientada a cómo se maneja el municipio de Torreón dentro de este contexto metropolitano, cómo se generan las políticas públicas principalmente de transporte, de industria, de infraestructura, etc. ¿Cómo funciona? ¿Hay algún organismo, coordinador? Muchas gracias arquitecto, es bien interesante lo que usted pregunta porque por, nos pusimos de acuerdo en, en crear eh, un convenio de coordinación entre los municipios de la comarca lagunera y ¿cómo nació? Por, nace con, la, con los recursos que vienen directamente etiquetados de la Cámara de Diputados para la zona metropolitana de La Laguna. Eh, llegan alrededor de 500 millones de pesos para la zona metropolitana de La Laguna, considerados Matamoros y Torreón y Gómez Palacio y Lerdo, por el lado de Durango. Hay un comité en donde está integrado por los señores gobernadores, por los señores alcaldes. Eh, un representante del Cabildo y ciudadanos es el comité eh, así lo establecen las reglas de, de, de este fondo y luego este, viene un subcomité un subcomité y luego el subcomité, el comité perdón y el subcomité técnico en el comité técnico se llevan las propuestas las propuestas que pueden hacer los presidentes municipales y los gobernadores so, en el tema de, de infraestructura en el tema de desarrollo eh, y ahí ¿Cuál fue lo, ¿Qué fue lo primero que hicimos? Bueno, hacer un plan. En esto, con estos recursos vamos a tener en el 2016 la, el primer metrobús de, en, de conformación metropolitana. Entonces, ponernos de acuerdo, nos ha llevado una chamba de adeveras, porque en el área de Durango el transporte está sindicalizado y por el área de Torreón el transporte está concesionado. Entonces. Desde ahí empezamos, y en la definición del eje troncal, y en la definición de las rutas, y todos estos recursos coordinados con el gobierno federal, porque son recursos de alrededor de 5 mil millones de pesos, donde se incorporan los recursos del, de este fondo metropolitano para tomar lo que aporta el municipio y ponerlo en ese paquete de, de infraestructura y de obra, ¿no? Este, y esto nos llevó... Este fondo metropolitano nos llevó a, a ser competitivos para presentar proyectos muy precisos en la Cámara de Diputados a través de la Comisión de, de las Zonas Metropolitanas y obtener más recursos y llevarlos a la Laguna. Entonces, luego nos pusimos a planear y el presidente municipal de Torreón, el ingeniero Riquelme, tomó el liderazgo con los alcaldes de, de Gómez Palacio, José Miguel Campillo, de Lerdo. Eh, y de Matamoros, el, el ingeniero Nofre, eh, nos sentamos en la mesa y sí tenemos prácticamente una, un convenio de trabajo en donde estamos haciendo la planificación en materia metropolitana. Tenemos por primera vez tres reglamentos metropolitanos, el de movilidad urbana, vale lo mismo pasarse un rojo en Gómez Palacio que en Torreón. ¿sí? Por ejemplo, en un ejemplo muy sencillo, muy concreto. Eh, en materia ecológica tenemos exactamente las mismas disposiciones en materia ecológica en Lerdo, Gómez Palacio, Torreón y Matamoros. Entonces ya llevamos el segundo, el segundo reglamento. Entonces, es el, el de movilidad, el reglamento de ecología y también tenemos el reglamento, este, se me fue el de grafiti, el de, graf, el de graffiti, porque tenemos un problema en materia de prevención en, en el tema específicamente de grafiti, este, nos pusimos a reglamentarlo de manera metropolitana. ¿En qué no nos hemos puesto de acuerdo, arquitecto? Por ejemplo, en el tema de los horarios de bebidas alcohólicas. En Torreón se termina a las 2 de la mañana y en Gómez Palacio y Lerdo se termina a las 5 o 6 de la mañana. No hay horario porque puedes pedir extensiones. Este, ¿Hay una dinámica de movilidad en la noche? Sí, sí la hay. Pues los que quieren seguirla, pues se van a Gómez Palacio. ¿Me explico? Pero tenemos niveles, ahí implementas otro tipo de acciones. No hemos podido ponernos de acuerdo para poner un horario... Así, pero estamos trabajando de manera conjunta los cabildos para poder ir regulando en todos los temas de la complejidad social y la movilidad metropolitana. Es mi comentario. Espero haber respondido. Muy interesante. Muy interesante cómo lo abordan. Sí. Héctor. Sí, tenemos una pregunta de Carlos Nava del Campus Toluca, Estado de México. Y la pregunta es: ¿cómo vincular el, el Plan Municipal de Desarrollo? y el plan operativo anual en el caso de Torreón, o en el plan, en el programa, en el presupuesto basado en resultados en el caso de Puebla, con el presupuesto base cero que está implementando el gobierno federal. Bien, nosotros eh, estamos en ese proceso de mudar dos modelos, de un modelo de gestión pública a otro, decíamos nosotros ya no estamos trabajando con el, los programas operativos anuales, en nuestro propio sistema de evaluación que se centraba básicamente en evaluar procesos, ahora está centrado más, sin dejar de evaluar los procesos, evaluar resultados. Esta mecánica pues nos lleva precisamente en este momento, gracias a ese sistema de evaluación que tenemos, que se reporta de manera trimestral, empezar a analizar y ahorita ya lo estamos haciendo, cuáles son los programas que si están avanzando, cuáles están atorados, cómo se ejerció el presupuesto, a qué le estamos impactando. Efectivamente, ¿estamos impactando donde queríamos impactar o no? ¿Estamos dando los resultados o no? Y en función de eso, nosotros vamos a definir nuestro presupuesto nuestro presupuesto. Antes de manera convencional a cada titular de dependencia se le asignaba un techo presupuestal y le decía, mira de aquí y de ahí tú lo distribuyes como se... Ahora es al revés. O sea, partimos de un sistema de evaluación en función de resultados y a partir de esos resultados nosotros entonces definimos nuestro presupuesto. Hasta ahí es donde estamos nosotros avanzando. Estamos también explorando el presupuesto base cero pero nos interesa en este momento consolidar en nuestro modelo de PBR porque es, queremos que efectivamente el programa, el, 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 perdón el plan de desarrollo eh, pues tenga ese cumplimiento hasta donde nosotros tenemos esta evaluación al mes de junio tenemos avanzado el 77% del plan de desarrollo municipal con la aclaración de que este gobierno, por una situación de ajuste en materia electoral, de ley electoral, es de cuatro años, ocho meses. ¿sí? Entonces, nosotros también definimos un plan a partir de ese tiempo. No volverá a ser eh, una situación común en Puebla, pero estamos aprovechando este esquema. Tenemos eh, en, dentro del propio plan un esquema de 18 compromisos que el alcalde hizo. Eh, para su cumplimiento en cuatro años, ocho meses, pero nuestra meta es cumplirlos al mes de diciembre. 18 compromisos que tenían un periodo de cumplimiento cuatro años, ocho meses, y los vamos a cumplir en dos. Entonces, eso nos permite a nosotros definir eh, los criterios para la asignación presupuestal del 2016. Muy bien. Vamos al Campus Cuernavaca, por favor. Adelante. Si te presentas, nos dices tu nombre. Sí. Buenas tardes a todas y todos desde el bello estado de Morelos. Mi nombre es Octavio Segura. Eh, eh, felicitar primeramente a los dos ayuntamientos, a Torreón y a Puebla. Y la primera pregunta es si dentro de sus institutos o organismos de, de planeación contemplaron algunas estrategias o acciones que vayan a largo plazo y qué tan largo plazo están este, proyectadas y si nos pudieran dar un ejemplo. Y la otra cosa que me gustaría saber es que sus análisis eh, están proyectados, eh, en el caso de Puebla mencionaba, con una anterioridad de, de estudio de 11 años. Eh, ¿Cómo lo hicieron para seleccionar a... a a los colaboradores para la integración de esos documentos y si tienen algún sistema de carrera o eh, de profesionalización para los mismos colaboradores. Gracias. Muy buenas tardes, eh, Dantamano muchas gracias también. Eh, en el caso del implante Torreón, eh, eh, al estar en una zona metropolitana eh, los indicadores nos miden no solo a la ciudad de Torreón, nos mide lo que sucede en Matamoros, que son nuestras zonas colindantes, Gómez Palacio y Lerdo, son las cuatro ciudades que, que conforman la zona metropolitana. Y por lo tanto, nuestro plan tiene esta visión metropolitana también, y generó eh, durante el año anterior y durante el transcurso de este, un ejercicio de trabajo en conjunto con todas las eh, personas involucradas dentro del gobierno de estos cuatro municipios y también de los ciudadanos que, al fin y al cabo, eh, participan, tan, no, ellos los ciudadanos no conocen de fronteras, ¿no? El, el que vive en un lado de Torreón va y trabaja en Gómez Palacio o tiene sus familiares de un lado o de otro, es una sola ciudad como tal. Se generó un ejercicio eh, que fue un plan estratégico metropolitano en el cual veíamos una visión, un análisis de toda la zona metropolitana como tal con sus problemáticas y con acciones concretas y directas en el cual se podían aplicar tanto en, en la ciudad 1 como en la ciudad 2, 3 o 4, ¿no? Eh, se vieron visiones a corto, mediano y largo plazo, efectivamente, eh, a través de distintas herramientas. Eh, fuimos apoyados por algunos asesores, eh, tanto a nivel Gómez Palacio, a nivel Torreón. Se contrataron estos asesores y pudimos planear este proyecto. Todavía está en proceso este plan. Eh, la idea es tener este plan metropolitano, en el cual vayamos paso a paso trabajando en él, este, con cuestiones muy concretas y prácticas, pero también con una visión eh, hacia largo plazo decir a 15 a 20 años o incluso 25 30 años este en el cual dejemos sentadas las bases de cómo se tiene que trabajar este proceso incluso eh, se va a tener que trabajar también en procesos de, de legislación municipal todo esto que se esté trabajando y se esté eh, planeando tiene que también tener un sustento legal de tal manera que si viene algún otro municipio como lo comentó ahorita nuestro compañero de Puebla este no quiera arrancar de cero y aventar a la basura todo el trabajo que se llevó a cabo durante esta administración por los cuatro municipios, sino que vaya quedando un sustento, y también es importantísimo, y es lo que hemos hecho a través de, de este ejercicio del, del Plan estratégico Metropolitano, involucrar a la sociedad, porque la propia sociedad, cuando se adueña del proyecto, es el que le va a dar un seguimiento. Si es un proyecto de, del gobierno municipal, va a acabar la administración y probablemente ahí se muera. Pero si los ciudadanos adoptan este proyecto, o incluso son parte en la planeación, en las propuestas, son los que lo van a estar ejecutando a largo y a mediano plazo. Bien. Eh, en el caso de Puebla sí, efectivamente, hay líneas estratégicas que les hemos dado continuidad. Eh, decía yo, la primera es el sistema de evaluación. 11 años que no es fácil, sobre todo porque sabemos que eh, las alternancias hacen que se reinvente precisamente el municipio. Y aunque no fueran alternancias políticas, aún de los mismos partidos, los estilos de cada gobierno hacen que se, se maten programas importantes para el municipio. Este ha ido cultivándose, creciendo de manera muy importante dentro de las alternancias políticas que ha tenido el municipio y algo muy importante es que se ha institucionalizado. Quizás es el, el programa más sólido institucionalizado en el, en el gobierno municipal. Y esto también nos ha permitido entonces hoy llegar a este nivel de sistema de evaluación por resultados. Eh, y bueno, nos, nos ha permitido también consolidar todo el sistema de, de gestión pública. El otro es un proyecto que también se venía trabajando durante varios trienios y que no se lograba consolidar, es la creación de la gerencia del centro histórico. Puebla tienen como ustedes sabrán, su centro histórico, pero necesitábamos de una instancia administrativa que fuera el centro gestor, que organizara, que definiera políticas de repoblamiento. De, en torno al turismo, etcétera, y tenemos eh, la gerencia del centro histórico, que es una propuesta que la Cámara de Diputados ha recogido para hacerla suya y proponérsela al resto de las ciudades que tienen eh, centros históricos. Eh, esta gerencia ha sido fundamental porque además se ha dado la tarea del, de una parte del reordenamiento del municipio. Y es que ya contamos con un programa parcial del centro histórico, donde se definen las políticas públicas en materia de, del patrimonio histórico de la ciudad. Pero también estamos actualizando el programa de desarrollo urbano, que tenía ya eh, diez años de vigencia y que en el aceleramiento urbano... Y desproporcionado, desordenado que ha tenido la ciudad, hoy va a venir a poner orden en las nuevas visiones de ciudad compacta, ordenada, de la redificación, etcétera, con una visión también metropolitana. Eh, a la par de eso también tenemos otro plan parcial que también se está por aprobar en Cabildo, que es el programa parcial de Balsequillo. Es decir, estamos eh, consumando una serie de, de proyectos y programas que habían quedado en la mesa por administraciones pasadas y que hoy las estamos concretando para el buen desarrollo del municipio. Una más también eh, muy importante es la creación del INPLAN. Sin embargo, su creación solamente es municipal. Lo que estamos ahorita por entregar a mediados de febrero es el proyecto de creación del Instituto Metropolitano de Planeación Municipal. Es decir, crear una institución fuerte, sólida, que. Se encargue de planear el desarrollo de la zona metropolitana, de los municipios que integran la, la zona metropolitana, empezando solo por los 19 de Puebla, porque también, al igual que de, de, de Torreón, pues también hay municipios de, de Tlaxcala que son parte de esta zona metropolitana. Como esto se lleva a otros niveles, implica la el tema de los congresos estatales y demás, este, vamos a empezar por esa primera etapa. Pero estos son algunos y cerraría con otro muy importante en materia de transparencia, que les decía yo que el municipio ha venido jalando fuerte en este renglón. Entonces, el gran reto es seguir manteniendo a Puebla en, en los primeros lugares en materia de transparencia y acceso a la información. El 2014, el IMCO a regional y el organismo estatal de transparencia nos nos dieron prácticamente 98 puntos de 100 en este rubro y pues eso también ha, ha generado una importante confianza en los distintos sectores de la sociedad y para nosotros esto es algo muy estratégico en el desarrollo del municipio. Muchas gracias. Nada más muy brevemente y de manera práctica, el tema son los implanes y nosotros aprendimos de León, y aprendimos de Querétaro. Creo que en Querétaro ya se discute que tienen un instituto de planeación metropolitano, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Y, y León tiene 25 años con un instituto de planeación. Nosotros lo hicimos de planeación y competitividad. Y en este marco que comentaba el arquitecto, el siguiente paso que está dando el implante Torreón es que sea metropolitano. Justo, justo esta, esta misma visión de Héctor. ¿Qué le vamos a pedir al implán? Dos cosas. Uno. Que respete el uso de suelo y que tengamos una carta, una carta urbana de a de veras, con un uso de suelo eh, que se respete para, para crecer ordenadamente. Y el punto dos, que tengamos el banco de proyectos de crecimiento y sea un consejo ciudadano el que vea con los siguientes gobiernos que se respete la planeación que hemos definido juntos los laguneros en este caso. Entonces, me parece que de manera práctica. Todavía, contestando la pregunta de Octavio, Octavio, todavía no tenemos los proyectos. ¿Por qué? Porque acabamos de crear el IMPLAN. Lo acabamos de crear hace un año. Entonces todavía no tenemos el Banco de Proyectos. Hay que crear ese Banco de Proyectos que León ya tiene como 50 proyectos en puerta y se los manda respetuosamente al ayuntamiento. No es más que el gobierno. Simplemente es una instancia que tiene un poder político que debe respetar el gobierno que llegue. Entonces, bajo esa visión, queremos llegar en la, en la zona metropolitana de, de La Laguna. Muchas, muchas gracias. Este, esta interesante mesa sobre planeación municipal. Y yo creo que, desde las enseñanzas fundamentales que hemos este, tenido de eh, los municipios que hoy nos acompañan, de Puebla y de Torreón, fundamentalmente, es de que el plan, el plan municipal de desarrollo implica, cuando menos, seis grandes retos fundamentales. Tiene que estar basado en una visión de coordinación intergubernamental, que es lo que nos han platicado bastante. Tiene que ser democrático. Tiene que afrontar un reto de estratégico. Tiene que ser realista. Tiene que ser incluyente, tiene que trabajar bajo un marco normativo establecido y finalmente tiene que tener un enfoque metodológico claro, sencillo, acorde. No tiene que ser tan técnico para la población que lo pueda entender. yo creo que estas son las grandes experiencias que nos han transmitido este, nuestros eh, eh, gobiernos de Puebla, de, de Torreón fundamentalmente. Y pues agradecemos este, haber estado aquí con nosotros. Les cedo la palabra a la doctora. Muchísimas gracias. Pues demosle un aplauso a Héctor, Héctor, Francisco y Miguel. Muchas gracias. Y a nombre del Tecnológico de Monterrey les entregamos una constancia de participación. Muchísimas gracias. Apreciamos su tiempo, el que hayan estado con nosotros. Les comento a todos que los materiales de este seminario van a estar, si me ponen la dirección de la página... Eh, tenemos una comunidad de aprendizaje que se llama Emprende Gestión Pública. Es una comunidad que está en alianza con el Banco Mundial, eh, con la OSD, en donde van a encontrar muchos materiales de información y ahí hay una, un banner que está pasando del seminario en donde ustedes van a poder acceder a todas las presentaciones. Esto está siendo grabado y vamos también a subir el seminario para quien tenga interés después de revisarlo. Ahí tienen la dirección en pantalla, emprendegestiónpública.org. Ahí encontrarán toda la información del seminario. Ya están, de hecho, arriba algunas de las presentaciones que nos han estado entregando y mañana contarán con todo el material. Ahora hacemos un receso para comer. Tenemos hasta Regresamos a las dos y media, tenemos hora y media, así que vamos a disfrutarlo, vamos a, a convivir, a platicar entre todos nosotros en todos los espacios del TEC de Monterrey en el país. Y aquí en Monterrey los invitamos, caballamos al Mirador. Hay colegas que los van a estar guiando al, en el elevador, vamos al piso 2 y luego vamos al mirador de este edificio. Así que buen provecho para todos, nos volvemos a ver a las 2 y media. Gracias.